Bueno, en realidad, Orne está acá para ayudarme a contarte algo. Ah, ¿no me va a salir uno con embarazo? ¿Por qué no? No, 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 nada que ver. Ah. No, no, es solo, quiero hacer un video para ver cómo reaccionas vos. ¿Qué pasa de cómplices, Nache? No tendría que haber mirado, ¿correcto? No, 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 te estoy hablando en serio. Tipo, necesito ¿Y yo también te estoy hablando en serio, hija? Sí, dime. O sea, es algo bastante complicado. O sea, no es complicado, es una decisión que yo tomé Estuvimos llamando anoche nosotros otra vez. Sí, pero yo necesito que esté ella, por eso está acá. Acá está el que voy a poner el plato acá, qué sé yo. Sí. O sea, esto es así. O sea, yo ya tengo todo organizado. Ah, sería contármelo. Claro, no se está cumpliendo permiso. No, 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 está grande, igual va a permiso, pero digo, es que si no, no, opinión, ¿no? Sí, puedes opinar. Sí, pues ya está todo. Pero yo creo que ya está mi decisión tomada. Sí, dime. Bueno, fue así. Viste que yo este tiempo estoy. ¿Me estoy escuchando? Estoy viviendo sola. Sí. Bueno, y acá han entrado varios chicos. Otra vez no me la bajas. No, 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 no. Ah. Bueno, para un poco. Y conocí a uno. ¡Ay, qué bueno! Bueno, sí, a eso vamos. Sí. Pero no es tan bueno al final. ¿Por qué? Porque, o sea, el chico no es de acá. ¿De dónde? O sea, ni siquiera es de Argentina, es de España. ¡Ah, no! Salí de acá. Salí de acá. No, no, ¿Dónde no. vas a ir a España? Para un poco. Ah. Es de Madrid, ¿viste? Sí. Nunca te vi con un gallego, pero bueno, dale. Y no, ¿por qué lo sabrías? Y porque vos siempre le hablé y le comentás de tus amigos, qué sé yo, que toque el otro, no sé quién es. Ay, pero este no es mi amigo, mami. No te voy a decir, ay, viene un español al departamento. Sí, ¿cómo lo conociste? En una fiesta. Sí. ¿Y? Nada, bueno, nos vimos un par de veces. Sí. Pero no siempre acá. Tipo, una vez fuimos a comer. Pero este vos estás tomando la pastilla, fíjate. ¿Qué tiene que ver que no esté tomando la pastilla? Y porque si no te estarías cuidando. Entonces, yo como que medio me enganché con los chicos. Ajá. ¿Vos estás tomando en serio? Sí. ¿Qué estás tomando en serio? No, ¿de verdad? Y no, no, porque estás dando tanta vuelta que yo no sé. ¿Y por qué no es fácil de contarte? Ah, con los restos me guardo hace un montón de tiempo. Entonces, como que yo me enganché, pero el chico ya tuvo. Ya llegó un momento como que tuvo que volver a su país. ¿Se fue? Sí, ya sí. Estaba acá. Así que si lo querías conocer, lo siento. No, una foto voy a tener. Sí. Una videollamada voy a tener. Entonces yo hablé con Orne, porque ¿qué pasó? El chico me dijo, bueno, yo fui a Argentina, ahora vení a visitarme. Sí. Me entendés, tipo, bueno, me quedaba en su casa, qué sé yo. Mm. Entonces yo hablé con ella todo este tiempo, porque nada, no es una decisión fácil. Y nada, o sea, allá como que hay mucho de moda, ¿me entendés? Y a mí me encanta la moda y el modelaje, y allá hay altas agencias de modelaje, ¿me entendés? Y nada, entonces dije, bueno, como que me voy a vivir allá. Ojo, con él. Para, no, no. ¿Ah? O sea, en serio. Ya hablé con ella un montón. Hablé con trendsetters. Porque viste que te conté que ahora acá hay chicos de Brasil, de México. Bueno, trendsetters está en todo el mundo en realidad. Y tienen como talentos de otros países. Y nada, ya hablé con ellos y me dijeron que, o sea, ya ellos pueden conseguirme trabajo. O por ahí, no sé, ponerle marcas online, ¿me entendés? Hacer cosas virtuales, eso. Ah. Y nada, probar y allá, conocer, porque tampoco conozco. Nada, eso. ¿Quieres tomar? Pues en fin. Sí. Ahí como. ¿Qué opinas? Mira. A mí me reparece igual. No, que yo. Un tiempo, aunque sea. No, claro, no, no. Para pero que no se vaya a vivir para siempre. Obviamente, yo tampoco quiero que se vaya a vivir para siempre. Ah. Pero 3 meses. ¿Cómo se va Delphi? ¿Con la facultad? Claro, ¿sabes con quién va? No sabes si este es un de alguien normal. Ay, no, pero normal. Primero te está diciendo que lo está conociendo. Pues eso, como que lo convengamos que no, claro. La primera persona creíamos que era una persona normal y terminó no haciéndolo. Así que con ese criterio la tenés que cerrar en una caja y que nunca más se va a conocer. Bueno, mira si estaba allá con esta persona, con lo que pero le pasó. No pasó. Bueno, esto tiene que servir de anécdota de que no todo lo que parece entonces. No, bueno, pero no sabés los amigos que tiene, la familia que tiene, dónde vive. Pero sería algo que tantearía con la mamá. Sería algo que tantearía. No, claro. ¿No te pido yo no con mi otra? Bueno, ahora no. Allá son las 9. Está funcionando más o menos. ¿Qué allá? ¿Las 10 de la noche? ¿Tristen? No sé, 3 meses se está armando este departamento. Es que no sé cómo le voy a decir a papá. Yo cuando vino el viernes como un poco se la tiré. De verdad, te estoy hablando en serio. Estoy nerviosa, pero se me río porque no es. No es algo que yo digo, ah, bueno, me voy a Bariloche. Yo creo que por 2 o 3 meses estaría bueno. Claro. Que conozca. Pero si es que yo hablé mucho si le va con bien, ella. Si le va bien, termino yo no hasta yo, ¿entendés? Claro. ¿Voy yo? Es que sí. Y vos, claro, es un bien para todos. No, ahora. No, ahora no. A ver, es grande. Tiene que tener su propia experiencia, mía. No, sí. En otro país creo que no tenemos a nadie, ¿no? Sí, a Mati.
Está guardada. A ver, ¿quién es? ¿Qué edad tiene? 23. ¿Qué hace? Estudia. ¿Qué estudia? Ya con 23 años tendría que estar cosas. Ya con 23 años tendría que estar... ¿Cuánto peso pelo? ¡Ah! ¡Niña! 23 años con un pulpito, va a estar. Mandalo qué cosa, que cosa, a que se... ¿Cómo es? Madure. O sea, y también está en las redes, ¿entendés? Entonces a mí eso me ayuda. ¿Habla? ¿Ella no está en TikTok también? No, no te digo eso en TikTok. Así que nada. ¿Dónde está mi teléfono? Ah, Pablo, ¿qué tal? Ahí lo mostré. Más de verlo, puro es. ¿Qué opinas? Es una locura. ¿Por qué es una locura, ma? Pues vos si te querés ir a otro lado me parece bárbaro. Pero no pago peaje. No pago hospedaje. ¿Hospedaje? Ah, sí, claro. No va a pagar hospedaje con plata. Con otra cosa va a pagar hospedaje. Y bueno, man. Pero sale más barato. Mira la otra. Sí, claro. No. Escuchame una cosita. Los pagos son pagos, no entiendes aún qué. Váyanse, ¿verdad? Vos te vas con una amiga. No, no corta polvo, mami. Ma. ¿Eh? No puedo, no te digo. Dejá de lado a este flaco porque no sé ni quién es. Yo te digo, si vos me estarías planteando que te vas con una amiga, te vas con esto, que te vas con... Bueno, divino. ¿Me pongo cómo? Yo te voy a resumir la distancia, pero es tu futuro. Te puedes ir como se va a Delphi. Pero... Te vas a estar más o menos cerca. Yo te voy a estudiar. Escuchame una cosita. Pero no yendo a decir a la casa de quién. ¿Cuáles son las costumbres? ¿Cuáles son...? ¿Qué es la familia? No sabes, no tenés idea de nada. ¿Qué? En la vida hay que improvisar. No podés improvisar porque después te salgo a buscar y no sé dónde buscarte porque no. Bueno, no me busques, para mí no te sabes, mamá. Ya, tu hermana Celeste, cancelo Celeste, por favor. No, pero. No, para, en serio. Por ejemplo, yo voy a la casa de este chico, te voy a decir dónde vive, sí, cómo. Sí, si llegás y vas a destino, ponele. ¿Cómo? Claro, si llegás y vas a destino. ¿Por qué tan negativa? No. ¿Qué te parece a alguien que conozco? Que ni la quiero nombrar. Por eso somos amigas. No es negativa. Pasa. Bueno, ¿verdad? También pasa de relaciones que son, se conocen por internet y... Ah, bueno, también. Se conocen después de 10 meses en el aeropuerto y se casan. Yo lo conozco. No. Por eso, más a mi favor. No hablo de eso. Yo hablo de que no sabe decir si llega allá y le perdemos el rastro, ¿qué haces vos? Ay, mami. Uy, sí. Mejor, un peso menos. Este departamento me queda para mí. No. Me puedo venir para acá. Una lástima, sí, obvio, pero bueno. No. ¿O vas conmigo o vas con papá? ¿Habla con papá? Ay, mamá. Voy con un chico. Mira. ¿Querés que lo llame a papá? Yo no como. Después de vemos papá. No. Porque me están atacando las dos como si yo fuera antigua, mala onda. Bueno, vamos a hablar con alguien. Pero te estoy contando lo que voy a hacer. Bueno, vamos a hablar con yo alguien. Yo voy con trendsetters. Yo me consigo el laburo allá. Ellos tienen representantes allá. Vamos. Bueno, vos andá a un hotel. Yo voy a la casa de este chico. Ah, no, dale, ¿qué querés todo? Vos venís a hotel conmigo. No, más. No. ¿Sí? Hasta saber quién es la familia, todo. No, ya se me dirá nada. No es el mi granada. Además es un amor. No ve. Hace una semana te fuiste a Río Tercero. ¿Entendés? Acá nomás. Casi que lo dejan en pelota de la que le hicieron. Y vos querés. Y vos que me estás hablando de España. No es otra cosa, más. Por eso es otra cosa. Más vale que es otra cosa. Estamos hablando de kilómetro y kilómetro de distancia. No estás hablando de acá nomás. Pues no soy una mala. Ah, sí, voy a ser mala por eso. No. O sea, yo me quiero abrir. Allá está toda la moda, lo último de la moda, las tendencias, totalmente todo. Totalmente de acuerdo. Y bueno, ¿y entonces? Pero no con un chico. ¿Por qué? Porque está en las redes, qué mejor. ¿Qué mejor ¿Vos? Que eso? Ah, sí, este pelotudo que te dijo de todo está en las redes también. Este que te decía del cartel y ese que pelotudo. No, pero es un idiota. Ay, es el único en la vida. No. Pues no todos lo conocen, por ser un idiota. Bueno, este quiero para conocer y está en España. ¿Entendés? Ay, mi primera persona famosa es famosa, o sea... Perdón, ¿querés que te nombre la cantidad de famosos que violaron, que mataron, que...? ¿Qué tiene que ver la fama? No. No te conoces con... ¿Eh? Yo sé que no vuelo. No cancelás, Celeste. No, igual en noviembre, falta un montón. Puedes pensarlo, tranquila. Por ahí en una de esas él también viene para acá. O sea, entre medio. No va a conocer. No te puedo pensar nada. El que tenés que reaccionar sos vos. Yo ya reaccioné. No, porque no estás pensando. Y es propio de la edad de ustedes que no piensen. No, que no piensen. ¡No! ¡Ustedes! No, claro. Que ven todo color rosa. Que ven todo color rosa. Y está bien. Porque no tiene maldad. Che, ¿qué tiene esto? Porque estoy comiendo y no sé ni qué tiene. Este es rico. ¿Qué rico está? Panchicha y pollo, creo. ¿Mm? Ustedes ven todo bien. No tienen maldad. Porque desconfían. No, yo iba a grabar una reacción para ver tu reacción linda. Después de acostar en mi cama. Y al final... ¿Cantante, no? Iba a terminar este video de la noche y iba a decir, ah, mira cómo reaccionó mi mamá. Ah, re bien, chao.
Y al final hiciste un quilombo. ¿Qué pasa? ¿Te hacen un cumpleaños cada vez que vos decidas algo? Porque ma, obvio, ma. Todo lo que decidí siempre me fue bien. Escuchame, hija, vos no tenés ninguna necesidad. Vos podés ir a España, a Estados Unidos, abrirte camino. En no eso... tengo la visa para irme a Estados Unidos, no puedo. Me lo mando un chico que está en España. Ah, cerquita vos, hasta para eso sos complicada, hijo. Escucha, bueno, mamá. Escucha esto. Podés ir a donde quieras abrirte camino y yo voy a estar de acuerdo. No, no lo estás claramente. No, no porque estás yendo atrás de un flaco, que no sé quién carajo es, ¿entendés? Andate vos con alguna amiga, con algo, con alguien que ya conozcas. Yo conozco un montón. Sí, me imagino. ¿Quién que tenés? ¿6 años? ¿Qué años? Decime que libera como papá. Es un amor. ¿Cómo? De Libra. No te escuché más. Y ascendente en Escorpio, como vos. Escúchame. ¿Qué tiene que ver que sea que de Libra con papá? Porque son todo distinto. Papá tiene 50 y pico de años y... ¿Cuántos tienes? Bueno. No, no, en serio, por favor. Te pido que me apoyes, mami. No me si te digo que quiero ir a Gran Hermano. Apoyame, ¿por qué? ¿Ves? Al final, ¿qué? Es algo que estoy pensando y hablando con ellos un montón. Y ahora que viniste, dije, bueno, no te ibas a hacer una videollamada con todo esto. Aunque era lo mejor porque te cortaba y ya está, no te veía más. Claro. ¿Vos tenés que ir, hija? No tengo una idea. ¿No te querés meter una jaula de leones también y que yo te diga que no y te enojes? Porque capaz que te coman. No sé qué mierda vos estoy comiendo yo. ¿Te parece sobreprotectora al final? ¿Te parece sobreprotectora? Un montón, ¿no? Te manejas como querés donde querés. No hables pavada. Tenés toda la libertad del mundo, pero hay límites, hija. Pero hay límites en el sentido de tuyos. No, el límite que te pueda poner yo como madre aparte. Vos me dijiste, cuando vivamos, siempre que vivamos en el mismo techo, vas a tener que obedecerme. Ya no vivimos en el mismo techo. Yo no sé qué obedecerme, Celestia. Ah, ahora cambió todo. Desde que tengo un año y tengo conciencia, me dijiste, cuando vivamos en el mismo techo, me vas a hacer caso. Yo, bueno, viví con vos, te hice caso toda la vida. Ahora ya no vivimos juntas. Ya está listo, ma. No se trata de que me hagas caso, no se trata de que escuches. Igual esto lo tomo como un consejo para él. No, escuches. No, pues te dije, tengo los vuelos y me dijiste, ay, cancelalos. No, ¿por qué? Porque lo estaba haciendo por impulso. No, ¿Qué te dije el fin de semana pasado? Que no viaje. Bueno, pero eso es otra cosa, más agilidad. No, eso es Córdoba, no. ¿Te podría ir a buscar a tu papá? No. A España también me va a buscar. Un barquito 3 días de Perú a la orilla. De verdad, en otro país, de un montón de kilómetros. Pero Trendsetter me rapo yo. Trendsetter te rapo ya. Trendsetter es una agencia, ¿entendés? Trendsetter no es ni tu mamá ni tu papá. ¿Estamos? Entonces no va a tener el mismo sentimiento. No sé, ¿para qué te cuento? Porque no vas a ir y si no vamos juntas. ¿Vos querés que yo te apoyo, vamos? Yo te acompaño. Vos sos re contapolvo. Sí, por favor. Claro, ma. ¿Y lo único que tenés en la cabeza es eso? No, laburar, obvio. Bueno. Vos tenés que pensar más. Ajá, me voy. Ahora me voy a la plaza, más. Si no, a ver si te pillo un auto. No, a ver si te viene un chorro y te roba. Sí, bueno. No salimos. No vamos a ningún lado. Esa posibilidad está, pero bueno. Es decir, y obvio, siempre hay posibilidad. Tenés que salir. Vas a viajar y capaz te chocan y por eso no vas a viajar. Pero una cosa es eso, otra cosa es ir a meterte la boca del lobo. No, no es la boca del lobo. Te está yendo a otro. Si supiera lo que es esa boca. Felipe, por favor. Dios mío, ¿qué? No me fui nada. Yo ya lo hablé con ella. ¿Vos sabés cuándo lo hablamos? Le dije, que obviamente tenía que tener cuidado y todas las precauciones, pero me parece mal. Porque le sirve a su carrera también. ¿Y si somos dos iguales? No. Yo no miría, pero porque yo pienso mucho las cosas y eso no está bien tampoco. Pero no. Tú lo tuviste así, ¿no? ¿Por qué no pensás mucho las cosas vos? Esta va a una clandestina y te dice, ay, ¿y si va la policía? ¿Qué sé yo si va la policía? ¿Qué pasa? Yo para sí, mí... ¿Por qué no pensás un poquito? Por lo menos en ella sí pensante. Yo para mí le serviría... por lo menos 2 meses, tampoco que se quede a vivir, obviamente. No importa la cantidad de días, importa ya el hecho de que llegue allá. Ah, bueno. No sabemos ni dónde va a ir, con quién, cuáles son las costumbres. No te van a llorar. No, cuáles son las costumbres. El vuelo yo lo saqué. El vuelo se va. Sí, ¿sabes cómo salió? Sí. Bueno, vendelo. Vos decís, no. Porque te manejás por impulso. No es un impulso. Si fuese un impulso, te diría, bueno, genial, el lunes me voy. No, las pelotas, diferente. Yo no me voy el lunes porque no había vuelo. No, diferente día, pero es un impulso igual. No. Hoy, mañana, el mes que viene, es un impulso. No, pues tengo tiempo para pensarlo. Ah, tenés tiempo para pensarlo y ya tenés todo resuelto. ¿Qué
¿Qué vas a pensar? Mirá. Si lo que te estoy diciendo no te entra. Pará. Fíjate, el papá de Mariah Cash. No sé ni quién es. Bueno, una chica que salió de mochilera. Yo no te estoy diciendo, viene de mochilera. Bueno, no. Acá, en la Argentina. Y no apareció nunca más. Y el padre se murió buscándola. Entonces. Ah, vos no te vas a morir, por favor. No, sí, si te pasa algo, vos olvidate que sí. Escuchá una cosita. ¿Entendés? Entonces, si vos no ves que la vida es peligrosa, que la sociedad es peligrosa, si vos no te informás. No, porque estás todo el tiempo escuchando el Duki, el Paulo Londra, todo eso. Si no te informas un poquito los peligros que hay, entonces así vas a andar por la vida de como un cumpleaños feliz, ¿verdad? Entonces, ¿de qué se trata la vida entonces? ¿Cuál es? No, pará. No, jamás. El miedo paraliza. Que salga a la calle a ver hoy. No, el miedo paraliza. Yo siempre te dije, el miedo paraliza y no te podés defender. No, ay, miedo no. Precaución. No te estoy diciendo miedo, ¿verdad? Ahora me decís, España con un flaco que no conocés. Sí, lo conozco. Que puede tener un perfil falso. No, mami, vino a mi casa. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Cómo tener un perfil falso? ¿Qué tiene que ver? Un perfil falso es otra cosa. ¿Qué? Bueno, un perfil falso, una personalidad falsa. Puede ser, un montón de cosas, Celeste. Hacemos videollamada todas las noches. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso? No sé qué opinar, ya está, era para contarte. No, bueno, yo también tengo mi opinión. Está bien, ya está, es solo una opinión y queda ahí. No queda ahí. O vos tenés que tomar mucho, tenés que pensar mucho. O sea, mucho. Hacemos una cosa, cuando yo esté en España, vos ahí me mandás tu opinión. Sí, vas a ir haciendo patitas para allá, para el que te voy a dar. ¡Ah! Escuchame. Y no, porque prefiero si se está yendo el sol, me voy a tener que ir. Prefiero el mes que viene me voy a Brasil. Sí, yo en 6:30 me tengo que ir a Plata, boludo. ¿Eso ya lo sé? ¿Te ha gustado mi noticia? Era solo eso. No, me da la mano porque te voy a ir para hablar un montón. No, esto no se termina acá. Ir ya. Sí, andate. Ay, ya vos que nos roban. Sí, andate, pero va a traer. Ay, cancelo celeste, dejate, eso lo hago yo. Cancelo celeste. ¿Se puede saber qué vas a hacer vos? ¿A qué hora venís? No, no se puede saber nada. ¿Por qué? Ya está, esto lo apago. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué quieres saber? Ah, si te duchas así de un momento para el otro y yo no puedo saber nada. ¿Qué quieres saber? ¿Qué vas a hacer ahora? Me voy a tomar mates con mis amigos, no con chorros desconocidos que no conozco. Bueno, está bien, no, eso está bien. A chupar la bombilla. Está bien. ¿Y después? Después vengo y me voy al toque, no tengo ni tiempo. ¿Mañana? ¿Mañana? Espero que tengas tiempo acá. ¿Por qué? Primero porque yo tengo que organizar algunas cositas y tengo que seguir charlando. ¿De qué? De las ideas que se te ocurren a vos. No es una idea alocada, te digo. No, para nada. Para nada, me encantó. Soy la verdad anonadada. Yo ya no veo la hora de ir al aeropuerto a despedirse. Ay, tengo un entusiasmo tremendo. Tremendo el entusiasmo que tengo, mira. Yo sé que eres entusiasmada, no conozco España, re divertido. Sí, re divertido, pero andate con otra persona, no con un tipo que no conoces. Sí, vos fíjate, lo vas a conocer y lo vas a amar. Traelo primero. Bueno, ahora lo llamo. Bueno, ya, dale. Me parece bárbaro, dale. Es que no sé si me va. Nena, ya son las 10 de la noche. ¿Qué? Ay, sí, ¿por qué las 10 de la noche? Que, ah, perdón. ¿Qué se acuesta a las 9 allá? Y la familia es un toque religioso. Y la familia es un toque religioso, pero él tiene 23 años, pero estuvo viejo. Le hace caso a la familia, entonces no me hace caso a mí. Entonces yo no te hago caso. Y no, porque te quedas igual. Por eso, tal para cual. Y bueno, tal para cual. ¿Por qué no sé lo que hace él, que está ahí al pie de la familia? No. Igual los dos pelotudos últimos también. Estamos con el tema de la familia, una garcha, era. Todo coso. No, tampoco. Todo era coso. No, tampoco. Todo era ejercicio. Bueno, chao, me voy, ¿eh? ¿Y sí? Obvio que me voy. Siempre me voy. ¿A qué va a volver? No sé, ma, no sé ni a qué era bueno, no sé nada. Bueno, no sé si me encontrás. ¡Ah! ¿A dónde te vas a ir? ¿A España? Ah, ¿por qué yo no? Porque vos no conociste a un chico de España, yo sí. No, pero yo tengo mi madrina de España, no es que fácil que se me hace... ¡Y andá! ¿Y qué chico te voy a decir? ¡No vayas! ¡No! Ay, porque yo no conozco a tu madrina, entonces no vayas. Qué fácil que se me hace perseguirte a vos. Chao. ¿Qué pasó? No, en un rato de vos. ¡Ay, yo no te veo más! ¿Escuchás lo que dijiste hasta recién? Bueno, es mi opinión. Gracias, mi amor. ¿La tuya no es una, la mía es otra? No, no sirve de mucho tu opinión, que digamos. ¿Entendés? Chao. Hasta luego, llena, papá lindo. 5 minutos después. Me sube la, ¿viste? Sí, allá está la cajita de mi círculo ese. Pensé que me había vuelto con alguna de historia. No. Ah. Chao. Chao, mi amor. Amigo, que yo me mandaba un mensaje.
¿Opinión de qué? ¿De qué vamos a hablar? Que no va a llorar. Yo sé que me va a restar bien. ¿Yo con los papás? No. Ah, no, Silvia, que vas a ir a la casa de un don nadie. Seguía con eso. No es un don nadie, no es un don nadie. ¿Bajo mamá? ¿Por qué ir a pedirle limón a nadie vos? Ni hospedaje ni nada por el estilo. ¿Y qué? ¿Estás triste? No, porque yo voy con vos. No, si yo voy no venís conmigo. Ah, no, sí, claro. No me digas. No me va a prohibir tomar un vuelo. No me digas. ¿Sabes cuánto sale? 200 mil pesos. Perfecto. Y se paga en euros, porque allá es el euro. ¿Algún problema? No tengo ningún problema. Bueno, nos vemos después, no sé. ¿Qué? ¿Por qué vamos a mirar nomás? Yo vengo y me baño y me tengo que ir. Bueno, mañana. Mañana no puedo. Pasado. Voy a La Plata a ver a Orne. Pasado mañana. Y pasado pues me voy. ¿Es para dónde estoy? Estoy yendo a la doctora, te da problema aquí, ¿quién pone más? Bueno, me voy que los chicos están allá. Dale, pasala lindo. Dale, nos vemos. Bueno. Siempre la paso lindo. Mirá que se me hizo. Ma, déjame. Tengo que ir al baño. Ay, Dios mío, qué lindo de Dios. ¿Y qué voy a ir con la cámara? No, pará, vos. ¿Ah? No hay nada para comer, ¿no? Elige, terminaste de comer recién. Ah, allá me lo como. No, no te lo vas a comer. ¿Tenés fruta? ¿Querés tener la fruta para comer? No, me tengo que ir ya. ¿Por qué no te mueves? ¿Qué anda? ¿Qué anda, hija? No, solo para decirte que era todo un chiste. Y este video va a estar publicado en YouTube. Anda la mierda, querés. ¿Te vas de acá? No, quiero nada. ¿Y aquella? Vos no parezcas acá. Yo me tengo que ganar la vida, tengo que comer de algo. Este es mi trabajo. ¡Hija de puta! ¿Cómo trabajo? ¿Vivo con vos? Yo estaba acá pensando en que reformase, yo estaba pensando. Yo sé que vive en España. Ella me la llevaba que iba a venir. No, yo estaba aparte, pensando. Imaginás que si ella se fuera a España, yo no me iba a ir con ella, o sea. Da igual, re pesadas. No, vos estabas muy. Ay, que vaya, que la experiencia. Ay, como traes a otra amigos, lo amigosa que estoy con si tiene 19 años, no sabe lo que es el peligro. Yo ya estaba pensando acá para noviembre. Para mi cumpleaños. No, porque íbamos muy juntas. ¿Regalo de cumpleaños o viaje a España? Íbamos muy juntas. Y no te podés quejar porque dicen. ¿Qué? Antes de nacer, cada uno elige la madre. Así que vos me elegiste a mí antes de nacer. Así que ahora me fumas. Vamos, querida España. No, era un chiste. Por favor, tranquilízate, yo no te aguanto. Dame, mano. Ah. Gracias, nos vemos en España. Me gusta. Nos vemos en España. Bueno, chao. Bueno, gente, si quieren que haga más bromas a mi madre. Déjenlo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Espero que les haya gustado. Acuérdense de suscribirse, ¿eh? ¿Qué chiste? No. ¿Y para qué hiciste esto entonces? Nah, si es un chiste, si es un chiste. Bueno, igual me voy a hablar cuando venga. ¿De qué? Eso es esto. Es un chiste, ¿no? ¿Por qué te grabaría? No sé, para hacer un video de YouTube y después me decís que era cierto. Y en realidad es cierto. Dale, tará. Nos vemos en el próximo video. Joder, ¿puedes sonreír? No me voy a ir, María. Nos vemos en el próximo video. Bye. Decí bye. Bye.